Estimados compañeras y compañeras, muy buenas noches. Mi nombre es Cecilia y les doy la bienvenida a una nueva edición de Alerta Sindical, un programa informativo producido por la Confederación General de Trabajadores del Perú. Este espacio es un esfuerzo de nuestra central para dar a conocer las distintas problemáticas de los espacios sociolaborales que afrontan los trabajadores del país, así como para buscar las alternativas de solución. El día de hoy nos toca entrevistar a Paul Cáceres, él es secretario general de Sutramérica TV, acerca de la lucha de los trabajadores de América Televisión, que han venido defendiendo su derecho a sindicalizarse. También nos acompaña la compañera Roselena González, ella es secretaria de Asuntos Agrarios de nuestra central CGTP, que nos comentará también de la Constitución de Derechos Humanos Sin Fronteras en Chile. Asimismo, nos acompaña también el compañero Jorge Peña, él es secretario general del SUTBAN y secretario de Defensa de la CGTP. Él nos hablará también acerca de las recientes protestas que se han venido dando en el Banco de la Nación. Antes de iniciar, invitamos a todas y todos a compartir este espacio y transmisión para la defensa de los derechos sociolaborales y los derechos humanos que finalmente se defiende desde nuestra central. A continuación, entrevistamos al compañero Paul Cáceres, él es secretario general de Sutramérica TV. Adelante, compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Paul Cáceres, secretario general de Sutramérica TV. Somos nuevos en el campo del grupo sindical. ¿Tienes alguna pregunta o quieres que yo siga nada más? Compañero, a raíz, el Sindicato Único de Trabajadores de la Compañía Peruana de Radio y Difusión América TV se ha fundado este 25 de septiembre con el respaldo también de la Central Mariateguista, la CGTP, para hacer frente a la precarización laboral de la empresa. Desde aquella fecha, los trabajadores han podido medianamente sindicalizarse. ¿Cómo se funda el sindicato y cuáles han sido o eran las condiciones laborales en aquel entonces? Bueno, se funda precisamente un día 25, un domingo, para que tuvimos el apoyo de la mano con la CGTP. No sabíamos nada. ¿Por qué? ¿Por qué acudimos a la CGTP? Porque anteriores veces, o sea, ya el actuar de la empresa, como actúa ahora, deja mucho que pensar, porque anteriores veces habían habido dos grupos que se quisieron hacer grupo sindical y de las cuales, por motivos de, ¿cómo le llaman esto? Por filtros que tiene la empresa, se corrió un rumor de que a ellos los habían arreglado. Y ahora, como te digo, la manera como actúa ahorita la empresa deja mucho que pensar, pues, ¿no? Estos nunca llegaron a formarse, nunca llegaron a dar el paso tan grande que nosotros hemos dado. El día 25 pensamos que solamente iba a ir nuestra área, pero me di con la sorpresa de que había ido gran parte del canal, dos, ¿no? De áreas diferentes, de diversas áreas. Estamos hablando de logística, estamos hablando de montaje, estamos hablando de carpintería, de técnica microondas, pintores, y bueno, hay otro que le llaman múltiple, que también es asociado a servicios generales, ¿no? Y de las cuales fundamos con 22 personas, y nuestro temor era justamente eso, de que nos lleguen a encontrar, de que nos encuentren, de que nos señalen, y por último que nos voten, ¿no? Porque tú antes mencionabas esa palabra sindicato dentro de América Televisión y era pues una bomba. Andábamos con temor. Mi área, te cuento, en el 2019 nosotros éramos al grupo de alrededor de 40 y tantos choferes, éramos logística. ¿Y qué hicieron estos? Partieron alrededor de 22 que eran del área de prensa
Y el método de ellos fue que sí, vamos a tercerizar, porque nos hemos dado cuenta que el área de logística no lo podemos manejar, tanto así como el área de vigilantes, el área de servicios generales, y bueno, pues ahora le toca logística, ¿no? Y en ese tiempo, yo te hablo del 2019, le ofrecieron un incentivo para que se vayan, que era muy bajo, pero con el plus de que iban a entrar ellos al service. Pero por temas de continuidad, porque no puede, yo creo que no entiendo muy bien eso, pero hay una ley, creo que no puedes tú pasar de la planilla del canal hacia un service, no puedes, tiene que haber un tiempo, pues, ¿no? Y como ellos sabían que iban a caer en ese error, a mis compañeros, a los 22 de prensa, le dijeron: miren, señores, ¿sabes qué? Váyanse 2 meses, los 2 meses nosotros se los vamos a pagar, y de ahí vienen campantes, ¿no? Y entran al service y no pasó nada. Pasó el primer mes, nunca dieron la cara. Pasó el siguiente mes, tampoco dieron la cara. Y la mayoría de mis compañeros se fueron con unos montos bajos, pues no preciso, pero sí salieron con montos bajos. Ahora, lo mismo han querido hacer ahora este año, ¿no? Pero siempre había un después, un después, un después. Siempre decía, por ejemplo, ya en julio lo hacemos, o hasta junio tienen, ¿eh? Comenzaron. Por ejemplo, comenzando el año, hasta marzo, te dicen, ya en junio, y así nos tenían, en julio. Y así, y la idea de nosotros era: pucha, nos va a pasar lo mismo que con el primer grupo que se fue, pues, ¿no? Y decidimos llenarnos de valor, nos escondimos, ¿no? Prácticamente a nosotros, lo que nos salvó, aunque no lo puedas creer, fue la pandemia. Porque si la pandemia no salía, nosotros sí íbamos a hacer los siguientes. Ahora, el tema es que la empresa, en tiempos de pandemia, ellos estaban encerrados en sus lugares, ¿no? Cómodos. Y yo lo vi así, como que a nosotros nos tiraron como carne de cañón, ¿entiendes? Exponiéndonos a nosotros y a nuestras familias, como diciendo: puta, a ver, si te mueres, bueno, pues, y si no, pues, bueno, pues ya volveremos, ¿no? Pero al ver de que hubo gente que, como te digo, hubo gente que salió despedida. En el primer grupo que se fue, hubieron compañeros que se murieron por esta pandemia. Hubieron compañeros que no sé nada, de repente también se han muerto. Pero como te digo, el ambiente era muy cargado. Andamos con esa angustia de que, oye, nos están dando un par de meses, nos están dando un mes más. Algunos decíamos: no creo, porque mira, nos están diciendo dos, tres, y así nos tenían, ¿no? Y hasta que sí, pues, llegó el momento. ¿Y qué es lo que nos salva a nosotros? Que a nosotros nos habían puesto ya precio, supuestamente, a la cabeza de cada uno, un día 27, 24, no preciso muy bien, un 27, ahí está, ya me acuerdo, un 27. ¿Y qué pasó? Lo que nos salva a nosotros es las elecciones. Creo que las elecciones han sido los primeros días de octubre, ¿no? Las elecciones son las que nos salvan, y nos llenamos el valor el día 25. Y bueno, pues todo ha sido ya, bueno, yo creo que ha sido la mano del Señor, ¿no? Porque todo ha salido bien, nos hemos cuidado, hemos estado, nos hincaban por todos lados preguntándonos qué desierto hay con el grupo sindical que se está formando. Ahora, el canal hasta ahora tiene sus filtros, o sea, que van preguntando, van hincando, y ellos le llevan esa información a ellos para evitar supuestamente de que estos grupos se formen, ¿no? Pero nos mantenimos en completo hermetismo. Y bueno, pues con la ayuda del Señor y con la ayuda también de la CGTP, que no se movió increíblemente. Y bueno, pues ya nosotros somos nuevos, estamos acá y estamos aprendiendo cada vez más. Ayer, por ejemplo, hemos ido al apoyo al Congreso,
Pero como digo, para esto, para nosotros es nuevo. Pero yo sé que me falta un montón. Tengo que empaparme más, pero nadie nace sabiendo, ¿no? Yo creo que con el tiempo yo me he propuesto ser un buen líder y llevar a todo mi grupo a no bajar los brazos, a no callar, ¿no? Porque muchos años nos han tenido con zozobra, con maltratos, ¿no? Pero como te digo, ya es momento, ¿no? Ya es momento. Muy bien, compañero. Me da gusto. Desde la central saludamos esta fundación de este sindicato importante, sobre todo porque América TV siempre, pues, menciona y hace un énfasis, ¿no? Referente al tema de la democracia. En ese sentido, parte de la democracia sindical, es el espacio sindical, la defensa de los propios, el propio derecho en un principio a sindicalizarse. Y posteriormente, pues, entablar lo que refiere o lo que deviene de un sindicato, ¿no? Mejorar las condiciones sociolaborales, las condiciones económicas, entre otras cosas, ¿no? Y como usted menciona, felicitamos también al sindicato, que finalmente también entiende también que es una necesidad, que es parte de la lucha también en salir en defensa de esta norma, ¿no? Del Decreto Supremo 001-2022. TR, ¿no? Que justamente siendo un sindicato nuevo, y eso hay que saludarlo, ha salido a movilizarse para que no pueda ser derogado, ¿no? Por otro lado, compañero, en ese sentido, y como usted también lo ha explicado, ¿qué otros cambios o qué cambios indirectos ustedes también han podido percibir, sentir que se ha podido dar también dentro del propio espacio de la empleadora, como a sí mismo, como para saber también qué mensajes ustedes como una organización sindical nueva van a poder dar también a los trabajadores? Mira, la reacción de la empresa de América Televisión, cuando nosotros lanzamos, me acuerdo exactamente el 30 de septiembre, el 30 de septiembre sí, lo mandamos por mesa de partes y lo mandamos por el Gmail, por el correo. Mandamos al gerente general, mandamos a la gerente de recursos humanos y a la gestora de personal laboral. Apenas lanzamos el día viernes, trabajamos sábado y domingo, el lunes ya se había corrido el rumor y llegó un día jueves, creo que fue ya el día 4, y nos llaman y bueno, pues la gerente de recursos humanos nos reúne a todo logística explicándonos que teníamos que nuestra área ya no existía, su área ya no existe, bueno, pues le ofrezco dos modalidades, ¿no? Una es el parecido a lo que pasó en el 2019, la otra es un monto, pero ya buscas tu rumbo, y la tercera, tenemos que ver qué actitudes tienen para poderlos reubicar, si no es acá en Santa Beatriz, si no es en Pachacamac, o puede ser en Trujillo, o puede ser en alguna filial, y como que sonó como amenaza, ¿entiendes? No vino de frente, pero sí sonó como una amenaza, ¿no? Y uno de nuestros compañeros se levanta y le dice, pues no, ¿cómo, señorita? Le dice, el canal tiene alrededor de 60 años. Ha tenido que pasar 57 años para darse cuenta que no pueden trabajarlo a logística. Bueno, le dice, yo nada más cumplo órdenes. La empresa ha dicho que tu área ya no existe, porque ya no existe. Mientras que nosotros estábamos hablando con ellos, ya el service se había posicionado de nuestras unidades, estaba manejando nuestros buses, en conjunto movimiento también con una empresa de logística, creo que transporta personal. Y bueno, pues dijo, bueno, pero miren dónde está la astucia. Vayan. Piensen en sus casas, le vamos a dar 5 días de licencia con goce de haber, el canal se los va a pagar. Piénsenlo, piénsenlo con la almohada, piensen en sus familias, y nosotros decíamos, o sea, eso va psicológicamente, ¿entiendes? Eso va con una segunda. Te mandan a tu casa para que tú estés pensando en tu familia,
De repente se agarra el dinero, porque estás viendo a tu familia, pues, ¿no? Pero nosotros fuimos más astutos, seguimos en movimiento, seguimos haciendo los documentos, porque esta semana fue, pero hemos tenido entrevistas por todos lados, nos hemos seguido moviendo, nos hemos seguido organizando, es la palabra. Y no, nada, pues, de ahí, de los 5 días de licencia, vinimos otra vez al canal y nos dieron 5 días de vacaciones. Pero eso va con una intención, porque ya son cinco, cinco, son 10, ¿no? Son 10 días. Y ellos estaban corriendo el rumor de que supuestamente ya habíamos desistido, de que ya habíamos arreglado, ¿no? Y la gente nos llamaba, oye, no te veo. La gente dice que ya te arreglaste, o ya te arreglaron, o ya te aceitaron, o ya te votaron, como para difundir temor, ¿entiendes? Hacer ruido. Pero nosotros nos mantuvimos más fuertes y le dijimos pues a la gente de que no, de que este grupo que se formó el 25 no vino, no se creó para arreglar o para tener algo salomónico en las manos, ¿no? Se creó para quedarse. Se creó para quedarse y para luchar por los derechos de ellos, pues no. Yo cada vez que ellos me preguntan, mire, yo le agradezco y le digo, mire, este grupo es por ustedes y para ustedes, ¿no? Adhiéranse, nosotros vamos a ser los portavoces de ustedes y se vienen mejoras, pues no, se vienen mejoras, se viene la negociación colectiva, se vienen el pliego de reclamos. Pero todos vamos de a poco, como te digo, somos nuevos, nos falta bastante por aprender, y como te digo, llegó la Sonafil, me acuerdo que el día que estábamos, después de los 5 días de licencia, después de los 5 días de licencia, justo estábamos arriba, negociando, entre comillas, con la gerente de recursos humanos, y llegó la Sonafil. Y justo querían al secretario general. Y bajé yo con la gestora laboral, y de las cuales yo escuché bien claro que el de la Sonafil le dijo, el doctor, señorita, le dijo, lo que ustedes en esos 5 días de licencia está mal, le dijo, porque ustedes están atentando en contra del foro sindical. O sea, de alguna u otra manera ellos nos han querido fracturar, ¿entiendes? Pero como, o sea, nosotros nos hemos seguido organizando, como que no ha surtido efecto. Pero nosotros seguimos. Ahora, por ejemplo, a nuestros compañeros de montaje, se les puede decir montaje porque son esos que ensamblan las escenografías. Lo que tú ves atrás del Gran Show, Esto es Guerra, ¿no? Los programas diversos son los que hacen el armazón. Ellos le llaman denominado como montaje. ¿Ya? Pero, por ejemplo, a ellos los tenían contrato por 20 días, contrato por 30 días. Y a raíz de que se forma el sindicato, nuestro grupo sindical, ya les han dado siquiera contrato hasta diciembre. Ya siquiera pasan por una zona que de repente. Como te digo, jamás han ido. Pero oh sorpresa, ahora que se arma el grupo sindical, si están yendo a ver, ¿qué te parece si te pongo un baño? Hay que sacar esto de acá porque huele feo, ¿te sientes bien? ¿Ese caño crees que te lo podemos cambiar? O sea, quieren de alguna otra manera, como se dice, hacerse los bonitos ahora contigo, ¿no? ¿Con la intención de qué? De que no te afiles al grupo sindical. O sea, eso está bien claro, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos y decimos que no acepten, pues, ¿no? Nunca lo han hecho. Qué casualidad que ahora que nuestro grupo se forma, ahora sí van al sitio, se preocupa por ti. Y todo eso tiene una segunda, ¿entiendes? Y todo es gracias al grupo sindical que se ha formado, pues. Muy bien, compañero. Desde la CGTP hacemos también un llamado a que distintos trabajadores también puedan afiliarse también a este sindicato
un sindicato nuevo con quien finalmente es necesario fortalecerlo. Muchas veces, lamentablemente, América Televisión, una de las empresas más millonarias, nunca ha, pues, ha visibilizado o ha hecho una demanda fuerte frente al tema de la defensa de los derechos laborales, a pesar que son derechos constitucionales y que incluso es protegido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, compañero, ¿qué mensaje final usted estaría también dándole a los trabajadores y a quienes puedan también respaldar esta justa lucha? Mire, a todos mis compañeros de trabajo, que no se dejen engañar. Que no se dejen engañar. Muchos años estamos con los sueldos congelados. El ambiente laboral es pésimo. Es pésimo. Ahora entran personales que, por ejemplo, a dedo, ¿no? Viene de afuera, viene a dedo con sueldos más grandes de lo que uno que supuestamente se esfuerza, ¿no? Se esfuerza para poder que lo le den una le paguen por su trabajo, ¿no? Tantos años, ¿no? Trabajando bien. Que no, a mis compañeros le digo que no bajen los brazos. Vamos a ser más fuertes, que se unan, porque eso es lo que nos falta, ¿no? Unión. Estamos llegando alrededor de 100 ya, pero eso es lo que nos falta, ¿no? Nos falta más unión, que se unan, y a todos los grupos, otros grupos que se quieran formar, o de otro medio, que lo hagan, que no bajen los brazos, que no se dejen pisotear por los gerentes, o no, alguien que de repente tenga un jefe, que hagan valer su voz, ¿no? Porque precisamente para eso nos organizamos, ¿no? Para hacer valer nuestros derechos y que nuestras voces sean escuchadas, pues, ¿no? Ese es el mensaje que yo daría hacia los trabajadores y hacia mis compañeros también del canal, pues, ¿no? Que se unan y para fortalecerlo más. Muchísimas gracias, compañero. Esperemos volver a tenerlo en una próxima, en un próximo programa. En ese sentido, América Televisión, de todas formas, tiene que entender que no sería absolutamente nada sin sus trabajadores. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en una próxima entrevista. También el día de hoy tenemos a Roselena González, ella es secretaria de Asuntos Agrarios de la CGTP. Roselena, muy buenas noches. Muy buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Roselena. Hace poco, la central estuvo también presente en un evento de Constitución de Derechos Humanos sin Fronteras, un espacio para la defensa de los derechos humanos fundamentales, particularmente también del derecho al trabajo digno. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista, Cecilia, y un saludo y toda la solidaridad para los compañeros de América Televisión, que tengan presente, muy presente ellos, que sin luchas no hay victorias. Y qué bueno, bienvenida a la organización, bienvenidos a la Confederación de Trabajadores del Perú, y yo creo que están contando con todo el apoyo necesario. Respecto a mi participación, a nuestra participación en Derechos Humanos sin Fronteras, efectivamente, hace dos semanas estuvimos presentes en el acto fundacional de Derechos Humanos sin Fronteras. Esta es una organización diferente a muchas otras organizaciones que a veces dicen defender los derechos humanos, pero sin embargo tienen cierta orientación. Esta es una organización muy comprometida con la defensa de los derechos humanos en todo lugar, sea el gobierno que sea, y esté quien esté violando los derechos humanos, será denunciado. Realmente ha sido una reunión que generó muchísima expectativa, y creo que sí, realmente se colmó la expectativa, porque tuvimos la oportunidad de estar de representantes de Ecuador, Colombia, estuvo el compañero Randán, de Derechos Humanos del pueblo saharaui, estuvieron
los representantes de la Fundación de Baltasar Garzón, quien nos envió un muy emotivo pronunciamiento, ¿verdad? Yo quiero destacar también ahí la labor del compañero Juan Carlos Moraga, quien tuvo la gentileza de invitarnos, y quien ha hecho un esfuerzo denodado, que realmente ha hecho conocer los pilares fundamentales de esta organización y cómo participamos de los diferentes países, ¿no? Ahí yo quiero destacar, por ejemplo, la participación de la Secretaría General de la Contraloría de Colombia, ¿no? Quien nos demostró, bueno, también una dirigente sindical, quien nos mostró cómo en Colombia se está planeando reestructurar la Contraloría, algo que podría afectar no solamente a los trabajadores, sino más bien el carácter que tiene la Contraloría como organización, ¿verdad? Tienen una forma de trabajar que vendrían con esta reestructuración a ser cambiada y que probablemente se prestaría a poca transparencia, ¿verdad? Entonces, ahí también el peligro de que pierdan sus trabajos muchos, muchos compañeros. Igualmente estuvo Mireya Lara es una dirigente de Ecuador, quien realiza un trabajo muy denodado con las mujeres en su trabajo informal, mujeres que no aparecen en ninguna planilla, pero que ella las ha organizado, ¿verdad? Y algo que para nosotros ha sido toda una experiencia es compartir estos días con Buscarita. Buscarita es una mujer que a sus 80 y algo de edad todavía tiene tantísima energía y tanta experiencia que compartir. Ella es una de las abuelas de Plaza de Mayo de Argentina y estuvo presente ahí con uno de los nietos que lograron encontrar, ¿no? Lograron encontrarlo y darle nuevamente su verdadera identidad. La experiencia compartida por ella dentro del espectro de lo que son los derechos humanos para nosotros ha sido muy, muy grande, muy grande, muy, muy importante. Igualmente, el trabajo realizado por otras organizaciones, por ejemplo, estuvo también Sofía, recuerdo, una de las hijas de uno de los generales que fue asesinado durante la dictadura de Pinochet, quien también nos manifestó todo lo que ellos vivieron, todo lo que ellos sufrieron, ¿no? Y cómo todo ese sufrimiento, esa indignación ha sido volcada en ayuda hacia los demás, ¿no? Igualmente, una experiencia que para nosotros es invalorable es lo de los compañeros mapuches, ¿no? Yo desde este espacio quiero hacer un saludo, brindar un saludo y mis expresiones de solidaridad con la miel Grisel, ella es una dirigente mapuche, ¿no? Con quien compartimos mucha, mucha, mucha información, estamos en comunicación permanente, quien ella, en el momento que nosotros fuimos, ya uno de sus hermanos había sido puesto preso, ella misma ha sido objeto de violencia, ella y su familia, su niño de 14 años también, porque la policía irrumpió con mucha violencia en el territorio de ellos, ¿no? Es increíble la fuerza de este pueblo por defender su territorio, ¿no? El territorio ancestral, el territorio de ellos, su territorio, ¿no? Y sin embargo, a veces no comprendemos, nosotros decimos, pero ¿cómo va a ser, no? Pero realmente tenemos que analizar y ver qué hay detrás de los intereses de cada gobierno. Finalmente, el imperio sigue, como dicen, ¿no? Es el imperio manda y eso se hace. Y por ello es que son atropellados los derechos humanos, ¿no? El pueblo mapuche es un pueblo muy digno que está saliendo adelante con mucha fuerza, pero necesita la solidaridad, el apoyo de todos. Ahí, conversando con los dirigentes mapuches, por ejemplo, nos quedaba claro, ¿no? Como unos años atrás también aquí en nuestro país se comenzaron a dar ciertas normas que favorecían a ciertos grupos minoritarios respecto a la extracción de la madera en nuestro bosque, por ejemplo, ¿no? Y es lo que está sucediendo en el pueblo mapuche, ¿no? Entonces, actualmente dos o tres familias tienen ellos la potestad de retirar
la madera, los árboles maderables de territorio mapuche, sin retribuir lo que corresponde a este pueblo, ¿no? Entonces, una serie de atropellos que definitivamente tienen que ser denunciados, y sobre todo la forma como viene siendo violentado este pueblo, que lucha con mucha dignidad. En realidad, una experiencia muy enriquecedora, pero todo lo que hemos vivido allá, porque esta oportunidad la tuvimos ambas, también Cecilia conmigo, entonces es realmente lo mismo, sea Ecuador, sea Colombia, sea Argentina, sea Perú, ¿no? Sea Chile, ¿no? Tenemos los mismos problemas, ¿no? Por ejemplo, en el tema nuestro, ¿no? Desde el departamento al cual estoy a cargo, de Asuntos Agrarios, hace 2 días se ha formado el Frente Agrario y Rural con la finalidad de defender precisamente aquello que podría viabilizar, ¿no? realmente soluciones a los problemas económicos que tiene nuestra agricultura familiar. Y esto pasa necesariamente porque de una vez por todas exista la voluntad política de una vez implementar la segunda reforma agraria. Y no estamos hablando, pues, de quitarle el terreno a nadie. Estamos hablando de implementar una política pública que permita tener acceso, ¿no? a las buenas carreteras, tener un mercado de donde disponer todo aquello que los productores de la agricultura familiar, ¿no? han puesto en nuestra mesa durante la pandemia, quienes no dejaron de trabajar. Fueron aquellos, ¿no? que practican la agricultura familiar, que permitieron que el pan esté en nuestra mesa, ¿no? nuestras verduras, nuestra fruta, ¿no? y sin embargo, son los peor pagados y sin ningún apoyo, ¿no? Entonces, realmente este es el momento para hacer una reflexión y ayudar, empujar, solidarizarnos, luchar con ellos, ¿no? y creo que esa es la finalidad del Frente Agrario y Rural. Mucha gente no entiende, ¿no? y dicen, por ejemplo, ¿por qué en la Asamblea Nacional de los Pueblos o por qué en este frente están los ronderos? Los ronderos no son agrarios. Eso es lo que se dice. Pero ¿cómo es posible que no entiendan que los ronderos son agrarios? Porque ellos también tienen su tierra donde producen. Pero la necesidad ante la violencia, ellos conformaron la ronda para garantizar precisamente que no invadan, no toquen su territorio, no haya agresión contra su pueblo, ¿verdad? Entonces, mal hacemos en tratar de señalar a uno u otro grupo o estigmatizarlo, ¿no? Pero eso es lo que se está viendo en nuestro país. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y, por supuesto, para adelante lo que nos trae es la gran posibilidad de nosotros tener una plataforma, un espacio donde denunciar, ¿no? y donde generar corrientes de opinión a favor de nuestra causa, que eso es lo importante, ¿no? Entonces, hombres y mujeres, tanto de Lima, tanto los nativos, la Amazonía, por ejemplo, el caso de las mujeres, ¿no? Es un tema relevante. Nosotros decimos aquí, bueno, yo trabajo, tengo una planilla y espero fin de mes y cobro mi sueldo. ¿Y qué dice la mujer, por ejemplo, en la Amazonía? Ella es la que legendariamente, por mucho tiempo, todo el tiempo, permanentemente cuida su territorio, cuida su familia. Tiene una sabiduría tremenda para utilizar, ¿no? plantas para que puedan curar a su familia. Ella es remunerada. Ella tiene derechos que pueda ella exigir. Probablemente no. Entonces nosotros tenemos que visualizar, ¿no? visibilizar estos problemas que tienen ellos. Igual pasa en las comunidades, en lo que queda de las comunidades campesinas, ¿verdad? Hombres y mujeres luchando por una reforma agraria, repito, que hasta el momento no hay la voluntad política de implementarla actualmente, y quería aprovechar este medio para pedir que de una vez por todas la ministra, la actual ministra y su equipo técnico se reúna con este Frente Agrario y Rural y comenzar a avanzar. Ya no los lineamientos, ya la política. La política agraria, esto es lo que se necesita. Y también quiero, para terminar, expresar de que Cecilia, que hoy nos acompaña como entrevistadora, también tuvo participación junto conmigo, y realmente Cecilia, un orgullo
un orgullo para mí que una dirigente como tú, tan joven, hayas tenido, ¿no?, la acogida que has tenido y que hubieron muchas expresiones de respeto hacia ti como dirigente, como joven y como mujer. Gracias, Roselena. Justamente has mencionado un marco distinto, ¿no?, de distintos países, donde finalmente han habido distintas luchas y que finalmente este espacio de derechos humanos sin fronteras, pues muy al margen de quién puede estar gobernando dentro de cada país, es un espacio donde se tiene que defender los derechos humanos, ¿no? Y en ese marco también la defensa de los derechos laborales y agrarios, como vienes también mencionando. Como para poder cerrar, compañera, ¿de qué manera podría aprovecharse también este espacio para contribuir para la promoción y defensa y conquista de estos derechos fundamentales, ¿no? Y han habido también espacios gremiales, sindicales, que también han podido participar de este, de esta fundación, de este evento tan importante. Así es. Derechos Humanos Sin Fronteras tiene la participación activa de muchos dirigentes, ¿no?, y sobre todo mujeres. Entonces, este es un espacio abierto para todos y todas, y donde nosotros podemos exponer nuestra problemática y no solo recibir la solidaridad, sino también para nosotros en conjunto poder tomar decisiones y activar a favor de nuestra causa, ¿no? Es más, también yo quería, a través tuyo, hacerle llegar al equipo de prensa, a César Soberón, esto... que nosotros próximamente estamos presentando la Conferencia Internacional Agraria, que todos los años realiza la CGTP, siempre es nacional, esta vez va a ser internacional, y donde participarán muchos compañeros y compañeras con sus experiencias, ¿no?, con sus experiencias vividas, y cómo encontrar, ¿no?, en esta gama de problemáticas que se nos presentan en el agro, encontrar un punto donde converjamos todos y podamos nosotros buscar las soluciones en conjunto. Muchas gracias, compañera. Ya usted nos ha hecho mención, es importante también tocar el tema agrario, sobre todo porque todavía está pendiente cierta agenda también que la propia central viene también exigiendo frente también a este cambio democrático que se tiene que seguir insistiendo de parte de la central y de los propios trabajadores. Muchísimas gracias, compañera, y a seguir adelante. Y también en esta ocasión estamos entrevistando a Jorge Peña Moquillaza, el secretario general del SUDBAN y secretario de Defensa de la CGTP. Adelante, compañero Jorge. Buenas noches, compañeros y compañeras que siguen este importante canal de los trabajadores y que nos permite llegar a muchos compañeros a nivel nacional. Buenas noches, compañera Cecilia. Estoy aquí a su disposición para las preguntas que considere conveniente. Muchísimas gracias, compañero. Ayer, 13 de octubre, el SUDBAN realizó una jornada de protesta a nivel nacional exigiendo la salida de cuestionados funcionarios que ingresaron a la institución, junto también al exgerente general, el señor Luis Matías Sterben Perugia, cuya gestión estuvo llena de irregularidades desde su designación como gerente general, ¿no? Frente a lo que he mencionado, ¿por qué el gremio sindical menciona o precisa que este funcionario que ha sido designado irregularmente y cuáles son las afectaciones que se viene dando también al patrimonio del Banco de la Nación? Sí, la protesta del día de hoy es parte de una campaña que venimos realizando desde hace varios meses, casi desde el mes de mayo, donde pedimos la salida de todos los funcionarios de la administración anterior. Ya ha salido el expresidente del directorio, el señor José Carlos Chávez Cuentas, también el señor gerente general. Ya ha sido retirado del cargo, sin embargo, se le ha premiado
otorgándole una nueva gerencia. Es decir, ha sido retirado de gerente general y se le ha colocado en otro lugar como gerente. Nosotros venimos planteando esta campaña que se vayan todos, todos los funcionarios que han venido con la administración anterior del señor José Carlos Chávez Cuentas. Y esto lo decimos por más de una docena de motivos. En primer lugar, ellos son responsables de la reducción del patrimonio real del Banco de la Nación en 567 millones de soles. Estos señores hicieron una inversión excesiva en bonos soberanos y estos bonos sufrieron una caída en su valor, por lo cual afectó los indicadores de riesgo del país y la propia economía del país y del Banco de la Nación. Ese es uno de los principales razones por las que estamos pidiendo de que todos estos funcionarios responsables se retiren del banco. Pero también estos funcionarios desnaturalizaron los servicios del banco, promoviendo la venta de autos, motos y mototaxis. Para ello contrataron más de una decena de locadores a dedo, con sueldos que iban entre 7.000 y 11.000 soles, para promover de manera soterrada la venta de vehículos. Desviaron la función principal del banco de dar los préstamos para estar ofreciendo autos y motos, mototaxis. Y esto también, esta gestión también es responsable de la disminución del mercado potencial más valioso que tenemos en el Banco de la Nación, que son los trabajadores del Estado. Mientras nos hemos estado dedicando a vender motos, muchos trabajadores del Banco de la Nación han migrado hacia la banca privada y ellos no han hecho nada por retener o por rescatar a los trabajadores que ya habían salido del el Banco de la Nación. Por eso nosotros también estamos señalando de que el Banco de la Nación, estos funcionarios han estado promoviendo y haciendo trámites para que los locales que tenemos en las municipalidades sean entregados a Hermes y Prosegur. Y lo decimos con toda claridad, estos funcionarios han estado haciendo trámites en favor de las empresas Hermes y Prosegur. Y esto es muy grave. Nosotros creemos de que los funcionarios actuales del banco tienen que proceder a hacer las denuncias respectivas, porque un funcionario del banco no puede estar haciendo trámites en favor de terceras empresas. Y esto continúa. Hasta hace unos días hemos tenido conocimiento de que funcionarios del banco siguen haciendo gestiones para que se entreguen esos locales en favor de Hermes y Prosegur. Esto es un acto de deslealtad con la institución. También estos señores han pretendido cambiar los cargos de más de 650 trabajadores, que los estaban denominando trabajadores de confianza, con lo cual eso les iba a permitir a ellos nombrarlos a dedo. Es decir, iban a romper toda la línea de carrera de los trabajadores del banco. Han retrocedido en parte, pero todavía seguimos en nuestra lucha. Nosotros exigimos a la nueva administración que los cargos de confianza queden dentro de los límites que había hasta el año pasado. También denunciamos de que la cuenta DNI es una cuenta que es muy onerosa, que estos funcionarios están implementando y que ya le cuesta al Banco de la Nación más de 37 millones de soles. Y esto desnaturalizando también los contratos financieros, una modalidad mediante la cual están evadiendo los controles del Estado para favorecer pues algunas empresas. Además de ello, tenemos el tema de la escala salarial, que hace más de 12 años no se mueve en favor de los trabajadores. Desde el año 2006 hasta la actualidad,
La escala salarial está congelada para los trabajadores. Y así hemos tenido una serie de denuncias y por eso hay un clima laboral intolerable. En estos momentos, los trabajadores estamos organizando y preparando un paro nacional para que todos estos señores salgan de sus cargos y se le devuelva al Banco de la Nación los servicios que le corresponde. Tampoco contratan personal. Hay una falta de personal enorme. Sin embargo, quieren entregar y eludir el cumplimiento del Decreto Supremo 001, la ley de tercerización. El mismo Estado, estos funcionarios están en contra. ¿Cómo es posible que no obedezcan los propios decretos supremos del Estado? Ellos están, a través de algunos funcionarios, están tratando de eludir y evadir el cumplimiento de este decreto supremo. Por eso, nuestra protesta va a continuar y seguramente terminará en un paro nacional si es que esta nueva administración no cambia el rumbo del Banco de la Nación. Definitivamente usted ha precisado y ha sido muy puntual en lo que ha explicado, ha detallado frente a las irregularidades que determinados funcionarios vienen haciendo mal uso también dentro de la propia administración pública, ¿no? Y es algo que se tiene que enfrentar y como usted bien lo ha mencionado y como bien lo ha dicho, se tendrá que convocar a un paro nacional, a una movilización nacional a través del gremio al cual usted viene representando junto a los trabajadores, donde la central también estará acompañando próximamente. Por otro lado, compañero, justamente tocando el tema de la tercerización, usted bien sabe que la tercerización es un mal endémico en el mundo del trabajo, con consecuencias en el Banco de la Nación y en empresas privadas. En ese contexto, en su calidad como secretario de Defensa de la CGTP, ¿cómo calificaría las intenciones del Congreso por derogar este Decreto Supremo 001-2022-TR? Siendo también que el día de ayer ha habido una gran participación de las bases sindicales que vienen, no solamente el día de ayer, sino en distintas ocasiones, también movilizándose para evitar la derogación de este decreto, de esta norma, que finalmente los trabajadores vienen exigiendo. Bueno, realmente mantener la tercerización con las características anteriores al Decreto Supremo 001 es una sobreexplotación de los trabajadores. Esto que fue creado en la época de Fujimori y después de 30 años se está equilibrando la balanza, se está dando una oportunidad para que los trabajadores puedan organizarse y defender mejor sus derechos. Aquí no se está eliminando la tercerización, como lo dice mal la prensa, está tratando de tergiversar el decreto 001. Le voy a dar una pequeña explicación muy relacionada al Banco de la Nación. En algunas municipalidades, se le cede el local al Banco de la Nación para que ponga una agencia. Pero el banco no está, ¿cómo se llama?, atendiendo esas agencias. Se las entrega a Hermes y Prosegur. Y está pagando aproximadamente 14.000 soles. Y lo digo con pruebas. Aproximadamente 14.000 soles para atender dos ventanillas. Solamente ponen dos ventanillas al servicio del público y que brindan servicios mediáticos. No tienen todos los servicios que brinda el Banco de la Nación. Sin embargo, a los trabajadores se les paga apenas el sueldo mínimo, 1.000 soles. Entonces, vemos cómo las grandes empresas se quedan pues con la tajada más grande. Y el trabajador, que es el que ofrece su mano de obra, apenas le dan pues un sueldo mínimo. Por eso creemos que la tercerización debe quedar solamente
como lo señala la ley, para obras o servicios especializados y no debe ser parte del core o el negocio principal de la empresa. En este caso, en el Banco de la Nación, los trabajadores de ventanilla que realizan operaciones financieras deben ser parte de la empresa. Muchísimas gracias, compañero. Esta información de la cual nos viene brindando del Banco de la Nación, también en el marco de la referencia de la tercerización, hay que seguir defendiendo este decreto supremo. Y muchísimas gracias por su participación. Desde la CGTP expresamos también nuestra solidaridad con la lucha también de los trabajadores del Banco de la Nación. Aprovechamos también este espacio para saludar la lucha de los trabajadores y trabajadoras de los diversos sectores de nuestro país por el reconocimiento y cumplimiento de sus derechos laborales, tales como el Sindicato Unitario de Trabajadores de Gersil, Laboratorios Industriales Farmacéuticos, quienes se encuentran en huelga general indefinida por el mejoramiento de sus salarios y condiciones laborales. Por otro lado, también tenemos al Sindicato Único de Trabajadores Obreros y Empleados del Consorcio Metalúrgico, que sigue encontrándose en pie de lucha por la solución a su pliego de reclamos. También tenemos a la lucha de la Federación Unificada de Trabajadores del Sector Salud, FENUPSA, quienes han realizado un paro de 48 horas para la viabilidad presupuestal para el 2023, mediante un incremento del presupuesto para el sector salud en el 6% del PBI y el cumplimiento del cuarto tramo de la escala salarial de ascenso automático al nivel que corresponda al nombramiento al 100% para CAS regulares para las plazas 276 y 728. Asimismo, tenemos también a la huelga del Sindicato de Obreros Mineros, Shougan Hierro Perú y Anexos, por la solución de su pliego de reclamos, la que fue reprimida por las huestes policiales, dejando al secretario general Jonathan Cáceres herido y trasladado a un nosocomio. Con nuestros compañeros obreros de Shougan, nuestra plena solidaridad, y siempre acompañaremos a los diferentes gremios que nos tiendan a convocar, que tiendan también a dar una justa demanda de la defensa de sus derechos sociolaborales. La CGTP viene dando una justa lucha por la defensa de los trabajadores en distintos espacios sindicales a través de sus gremios sindicales y federaciones y confederaciones. Desde antemano se agradece por la oportunidad y porque puedan también, los invito también a compartir esta valiosa información. Y asimismo nos estamos viendo en una próxima edición de Alerta Sindical. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.